jessica good evening good evening hi teacher hi good evening thanks good evening are you feeling better now um, yes ah okay this this one this is my question are you feeling <coughs> Better now. Look in your chat. Are you feeling better now? ¿Se siente mejor ahora? Uh, más o menos. Okay, hizo eso. Okay. El okay. martes, creo que fue que le comenté que estaba algo malito. Sí. Y al final me dieron incapacidad, estado incapacitada. Ah, yes. Ya uh -huh. estamos mejor. Pero ya mejor, ¿verdad? Es lo más importante. Ya con medicamento, sí. reposo, sí se recupera uno pronto. Sí, sí, más que todo con el reposo, porque como a mí me toca andar para arriba y para abajo en el y todo, entonces es como si sí se necesita el reposo. Sí, sí, es muy importante. Ok. Pero me alegra que esté acá. Sí, hicimos el esfuerzo, sí. pero sí de, del celular porque estamos aún en campo. Sí, sí, Ay, comprendo y, y gracias por el esfuerzo porque sí demuestra que quiere aprender, ¿verdad? Estando conectada. Eso sí. es, es buenísimo. Y es. Okay. El... Sí. Ya avancé en la plataforma hasta el Miden. Miden miden algo. Ah, ok. Es la sección tres y el, el que sigue. Sí, la sección tres, esa es la que tienen que subir ahora, a más tardar a la medianoche. La ajá, sección pero completa. Ajá, y el miden. Sí. Y el, mid, my, my term. Ok, ajá, es. ¿eh? Sí, son pero... varios ejercicios que hay al final, ¿verdad? Sí. Así eso los tiene ya hecho sí ya los completé. Ok, excelente now Lilian ¿cómo estás? you Lilian good evening hi dear hi good evening how are you I'm so tired ah It was a difficult day difficult day why i have a lot of work ah okay you had a lot of work i have a lot of work and then you are tired for that reason yes ah, okay okay yes. but but tomorrow <laughs> is is a weekend on do you work oh, on saturdays and sunday i work at uh, the middle middle work ah, yes on saturdays only middle day? Yes. Ah, okay. Only middle then, day. In the afternoon, <laughs> you take a rest, and Sunday too? Toma descanso, mm, el sábado, yes. de la tarde, yes. y domingo. Ah, okay. Excellent. Yes. Excellent. Excellent. <laughs> now, did you remember what topic did we see yesterday? What topic? ¿Qué tema vimos ayer? Okay. Lilian. Opposites. What else? Activate your microphone, Lilian. Yes. Eh mm -hmm. We view the scheming and the scanning. Scheming mm -hmm. and scanning, scanning. When, you, you, when you're reading something. Scanning. Yes, scheming and yeah. scanning are two techniques, very important. Very important techniques. Yes, what else? Yeah. Directions. your microphone. <laughs> okay. Direction yes. two, right? Direction two. Okay. Yes. Now veo que bien poquito nos hemos conectado. Solo habemos tres. Okay. But I start with the the presentation for today. Okay. Today we have an in class I have a question. did you did you saw the information that I send you in your whatsapp group today I send you two two materials two extra materials ya lo vieron o todavía no yes yes that a... The verb. verbs irregular and regular verbs what else? The other presentation was about activities, routines, uh -huh. activities, or oh, daily routines and, and activities. Yeah. Okay. It's very interesting and it's nice material. I hope yes. you are read the information on weekend and try to, to try to analyze different situations. Now, the topic for today is name Did You Have Fun? Can you repeat after me? Did you have fun? Jessica and Lillian, actually. did you have fun? Have fun? You have fun? What is the meaning of did you have a time? Did you have fun? ¿Te, está ¿Te, sí. ¿Te divertiste? ¿Te divertiste? El DID es un auxiliar. Es un auxiliar que sirve para hablar del pasado. Cuando tenemos el DID, utilizamos el verbo que sigue en presente, pero el DID se utiliza como un auxiliar. Es igual que el DO o el DONT. O el do y el das. Eso lo vieron en clases anteriores, ¿verdad? ¿Recuerdan acerca de esos temas? ¿Cuándo yes. usar el do y cuándo usar el das? Ok. ¿Cuándo usamos el do? ¿Como auxiliar? Usamos el do con las primeras personas, que son con el I, con el we... Con el they y con el you. Y cuando utilizamos el das, el das es también como un auxiliar. Lo usamos para terceras personas. He, she, it. He, she, and it. Excelente. He, she, it. Esos son los. El das, el uso del das. Que es como un auxiliar. Now. The topic is Did you have fun? Te divertiste? Now, here we have the top eight things people hate to do. What is the meaning of hate? Can you tell me please? What is the uh, meaning of hate? Pues es que la gente odia. Hacer, odia no le yes. Yes. Top eight things people hate to do. Dice que eso es el, el, las ocho, ocho cosas principales que las personas odian hacer. Here we have the first one. The first one is stand in line. In this occasion I, I put the audio and please listen with attention and read at the same time. Okay. Okay, top 8 things, seam, across from, okay, así vamos a verlo, hem okay. Lo vamos a decir así ahorita, porque, let me see, si quiero ver aquí. Ya es a Vamos a material, ok. Now, please repeat after me. The first one is stand in line. Please repeat after me: stand in line. Stand in line. Stand in line. Stand, stand, in, line. Line. stand in line. Stand in, line. Stand okay. stand in stand line. In line. Number two: do laundry. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Number three: travel to, do able to work. Travel, travel to work. And work travel to work travel to work travel to work number four, four go to, meetings. Go, go to, to meetings. meetings go to meetings go to meetings go to meetings number five exercise 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 number six work in the yard Work, Work in, in the, the yard. yard. Work in the yard. Number seven. Clean the house. Clean the house. Clean the house. And number eight. Open the mail. 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 Yes. Now, please read this information. Please read this. Read. Uh, lavar do laundry the laundry. laundry please repeat this one open the mail open the mail open the mail work in the yard work in the yard exercise exercise work in the yard. Stand standing line standing line standing line okay i ask you what activity do, do you prefer standing line or travel to work. ¿Cuál prefieren de las dos? Stay in line o travel to work. Em, yeah. stay in line. In my case, stay in line. Stay in line for yeah. Noemi García. Tra travel to work. Travel to work. Yeah. To Jessica. What activity do you prefer, stand in line or travel to work? A standing in line is is so difficult because it depends the time that yeah. you stand in line. is terrible, right? Because you are tired, yeah. very tired. And travel to work too is in sometimes is difficult, mainly with the when the bus is crowded. when va bus el bus. Yes, yes. It's difficult travel to work in this situation. Now do you like when when go to meetings, lillian No. No, in it's some, some cases yes, but in every time no. Okay. In my work, in my work I uh, daily in the uh, daily have a uh, uh, go to the mirror ah, so boring every, <laughs> yes and then also once a day or every day every day ah yes and then it's boring to you yeah. it's boring for you yeah <laughs> do you like exercise yes in my case i like Okay. what about Noemi. Do you like exercise? I like Okay. Yes, I like. <laughs> okay, Noemi is your first time to be in in this in this course. No, Andita Garcia. Ah, Ah, okay. Sí, quería cambiarlo y no pude. Ah, okay. No, ahorita estoy en el teléfono porque no estoy en casa. Ah, okay. There is no ah. problem. Okay, okay. Anita. Okay. En de What do you prefer? Do laundry or clean the house? Mm, do laundry. Uh, no, sí, do laundry. Do laundry. <laughs> yes. Ah, yeah. <laughs> And what do you prefer? Eh, Lilian? Open mm -hmm. the mail or work in the yard. I prefer or hate. No. What do you prefer? Open the ah. mail or work in the yard? Work in the yard. Work in the yard. I love it. I love ah, it. <laughs> okay, excellent. Now, uh, can you tell me one activity that you hate, hate to do? One activity. I algo que podía hacer stand stand in the light Uy, yes. okay. I have one extra materials to you that is very important and to help a lot of let mm -hmm. me see eso es lo que les mandé ahora las actividades ve la presentación yes 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 ok mm -hmm. every everyday activities uh, The same people Ah. It's, it's the same. Vaya, pero every activities no lo están viendo, ¿verdad? Every activities. Mm, no. No. no, no. Okay, let me see. Regular verbs and okay. Now, yes, every activities, everyday activities. Hoy sí si lo ven esa no de presentación. Yes. Yes. Yes, yes. Okay. Now, this is an extra material that I send you this afternoon. Miren aquí, les mandé esto porque es bien bonito aprendérselo y es más fácil. For example, in number one, here we have, uh, let me see, here we have 20, 20 pictures. And here, Is the meaning about each, piece, each picture? For example, in number one, get up, get up. Get up. It get means up. levantarse. Levantarse, yes. Get up. get up, get up, get up. ¿Usted me puede decir? Ah, yo odio levantarme temprano. ¿Cómo voy a decir? I hate eh, get up. I hate get up early. I hate get up early. I hate get up early. Odio levantarme temprano. Ya. Yeah? Now, what about number two? Number two is take a, shower. take a shower. Take a shower. Take a shower. ¿Vean el dos? What is the meaning of take a shower? Tomar una ducha. Tomar una ducha. Excellent. Now, look, number three, number three is brush my teeth, brush, brush my, my, teeth, my teeth. teeth, okay. What is the meaning of brush my teeth? Cepillarse los dientes, ¿sí? Cepillarse. cepillarse los dientes o cepillarse mi dientes. Yo digo brush my teeth, uh -huh. estoy cepillando los dientes. Now, what about number four? Number four is shape. 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 What is the meaning of shape? Rasurarse. Rasurarse. According with the with the picture, it's rasurarse. Now, what about number five? Get dressed. Get, get dressed. get dressed. Okay. What is the meaning of get dressed? According vestirse? with the yes, according with the picture, it means vestir um, vestirse get dressed. Now, number five, number five is watch my face, watch my face, watch my face. Watch my, face. Watch my, okay. my face, my face. What is the meaning of watch oh. my face? Lavar minha la cara. Mi... Ajá, la cara. Wash my face. Sí, es como lavarme la cara, porque wash es de lavarse. Wash my yeah. face. Ella se está lavando la cara y se la va a secar. Wash my face. Number seven. Put on makeup. Put on makeup. Y algunos, makeup. Eh, eh, excuse me. Yes. Eh, algunos que dicen eh, que se van a hacer su skinny es, pero skin eh, su piel, ¿verdad? Pero yes. Algunos dicen que se van a hacer su skinny en la. En el rostro, pero se refiere solo a la skinny, pero se refieren al rostro. No tan así como watch my my face. O ah, sea, como ten... lavarse la cara. Mm. Ajá, Ajá, como skincare. Skin Ajá, skincare. Ajá. Ah, es diferente. Es una diferente actividad. Sí, es una diferente yes. actividad. Ah, ok, gracias. Okay, ok, and now is put on makeup. Porong make up, make up, porong make ¿What is the meaning? ¿What do you consider is the meaning? Maquillarse. 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 Excelente. Yes. Mm -hmm. O ponerse un maquillaje, porque makeup es eh, maquillaje. Mm -hmm. ok Number eight. Brush my hair. Brush, brush my hair. My hair. Brush yes. my hair. What is the meaning of brush my hair? cepillarse, cepillarse el, cabello. el cabello cepillarse el cabello excelente what about number nine nine is comb my hair comb, comb my, my hair, my hair. Es yes. peinarse comb aquí cambia miren broche verdad Ajá. en comb, Com, comb es, es peinarse o arreglarse arreglar mi cabello okay. pero es peinarse ya yeah? comb my hair Okay, ¿o significa también peinarme? Peinarme. I comb my hair every day. Okay, now. Make the bed. Make the bed. What is the meaning of make the bed? Como arreglar la cama. Arreglar la cama. Nosotros decimos aquí arreglar la cama. Ellos dicen make the bed. Make es hacer la cama. Pero así es, así es hacer la cama o arreglar la cama en nuestro idioma. Make the bed. Now, number 11. 11 is here. Get undressed. Get, get undressed. undressed. Get undressed. Andressed. What is the meaning of get undressed? Mi number 11. Como de, vestirse o de, vestirse. Yes. Uh -huh. de vestirse o quitarse la ropa. De vestirse o quitarse la ropa. Yes, de vestirse o quitarse la ropa. What about number 11? Number 12. 12 is take a bath. 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 What is the meaning? Como tomar un uh, baño. Tomar un baño de, de tina o algo así. Yes, tomar un baño. La primera es, es take a shower, tomar una ducha, ¿verdad? Shower, una ducha. Y este es take a bath, tomar un baño. Porque aquí está en la, en la tina. Ya, allá en, en take a shower utiliza una regadera y acá utiliza una tina. Take a bath, tomar un baño. Number 13, go to bed. This one go, go to, bed. to bed. Go to bed. Yes, what is the meaning of go to bed? Ir a, a la cama. Ir a la cama o ir a dormir. Go to bed. Number fourteen: sleep. 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 Yeah? sleep. Dormir. Oh. O dormirse. <laughs> Number 15, uh, fifteen. Make breakfast. Make breakfast. Make breakfast. Make breakfast. What is the meaning? Mm, preparar, preparar, preparar el desayuno. Preparar el desayuno o hacer el desayuno. Make breakfast. Make lunch. Make lunch. make lunch. Preparar el almuerzo. 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 Yes. Next one. Cook and make dinner. Cook or make dinner. What is the Cook, meaning? Or make dinner. Hacer o preparar la cena. Uh -huh. Sí. Cocinar o preparar cocinar. la cena. Uh -huh. ¿Ya? Eat or have breakfast. Comer y hacer el desayuno. Comer ya? o tener el desayuno. O desayunar. Comer uh -huh. o desayunar. Have breakfast es desayunar. Another. Eat, have lunch. Eat have lunch. have lunch es comer o el almuerzo el almuerzo comer o tener el almuerzo eat have dinner cenar verdad comer o cenar yeah. yes aquí está miren las pictures another one another activity y number one number one Clean the apartment or clean the house. Clean the apartment or clean the house. In number one. What is the meaning? Clean, it means limpiar, limpiar. la casa o el <laughs> Limpiar la casa o limpiar el apartamento. Number two, wash the dishes. Number two, here. Wash, wash, the, dishes. The, wash dishes. the dishes, lavar los trastos. Lavar los trastos, dishes son los trastos, wash the dishes. Y number three, number three is do the laundry. Do, do, the, the, laundry. Laundry. do yes. the laundry, do the laundry. Do the laundry, number three, what is the meaning? Lavar. Lavar, aquí es la ropa, ¿verdad? Lavar. Lavar la ropa. Do the dishes es lavar los trastos. Y do the laundry es lavar la ropa. Now, number four. Number four is iron. Iron. ¿Cuál es el mínimo? Iron. Meaning iron. iron? Eh, aspirar. Planchar. Es... Planchar. Oh, no. Ah, planchar, perdón. Yes, planchar. yes. es de planchar. planchar. Planchar la ropa, ¿verdad? Iron. Es plancha. Number five. Five is feed the baby. Feed the, the baby. baby. Feed yes. the baby. What is the meaning of feed? Como alimentar al bebé. Alimentar. Feed the baby. Alimentar al bebé. Number six. Six. Feed the cat. Feed the cat. Feed the cat. What is the meaning of feed the cat? Alimentar al gato. Alimentar al gato. En what about number seven? Walk the dog. Walk, Walk the dog. The dog. Llevar a pasear al perro. Como caminar con el perro. Esto. Yes. Salir con el perro. Llevarlo a pasear. Llevarlo a caminar. Number eight. Number eight is study. Study. What is the meaning of study? Estudiar, mira. Yeah. Estudiar. Excelente. Number nine. Go to, work. go to work. Go to work. Go to work. What is the meaning of go to work? Ir al trabajo. ir, ir al trabajo. trabajo. Number ten. Go to school. Go to school. Yes. What is the meaning of go to school? Ir a la escuela. Ir a la escuela. Ir a la escuela. 11 drive to work drive to, to work yeah what is the meaning of drive to work manejar el trabajo manejar el trabajo manejarse el trabajo 12 take the bus to school take the bus, take to, the school. bus to school take the bus to school yes what is the meaning no, tomar no, el bus no, para no, la escuela tomar el bus para la escuela no, 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 Next one, work. Is this one number 13 Work, work, work. Trabajar. trabajar. Yeah. Next, leave work. Leave work. leave work. leave work. Leave work. Yeah. What is the meaning of leave work? Salir, Salir del el trabajo. Yes. O dejar el trabajo. Now, go to store. This one. Go to store. Go to the store. Go to the store. What is the meaning of go to the store? Ir a la tienda. Ir a la tienda. Yes. Come home or get home are the same. Come home. No, no get home, home. <laughs> I we see. Yes. Come home. Get home. Come home or get home. What is the meaning? Venir a casa? Llegar a la, casa. Llegar a Llegar la, a la casa. casa. Yes, both are correct. Come home or get home. Yes. Now, can you tell me what activity do you hate to do? What activity do you hate to do? Okay. I hope for your answers. ¿Qué actividades odian hacer? Pueden incluir estas que están acá o las que acabamos de ver. Iron. <laughs> iron. Me too, Anita. It's the same. I hate iron. Yes. yes. I hate iron. Yes, but, but. Yeah. Hay que hacerlo aunque no queramos, ¿verdad? Ah, <laughs> ni <modo. laughs> Porque ni modo. <laughs> ok, pero I, I dislike, I dislike eh, Iron. Now, what other? Clean the house? Do you like clean the house? Or no? No mucho. <laughs> <laughs> what about you, Lilian? Um, I hate to... to do laundry with <laughs> my ah. hands <laughs> okay what about ever what activity you hate to do what activity okay. you hate to okay. do sorry okay to home. <laughs> sorry i can understand okay, okay. Clean the home. Clean, clean the house? Yeah. Ah, okay, clean the house. Okay. And what about Luis Chavez? What activity you hate to do? Luis Chavez, are you there? No. Sorry, teacher. Ok. What, what? activity do you hate to do? Eh? Please. Qué actividad odia hacer? Puede utilizar estas o las que estábamos viendo anteriormente. El lavar trastes. Cómo se dice? Do the ditches. Do the ditches. Do the ditches. Ah, ok. ¿What other, other activity? ¿Qué otra actividad? Me barrer. Ah, yes, yes. En 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 floor, el piso también trapear. ¿Suite? de your floor, trapear también, ¿verdad? Is boring. Sí. <laughs> okay, excelente. Now, what another another activity you hate to you hate to do? Tell me another activities. Dígame por lo menos tres. ¿Ya? Yeah. Es que me, no le, no le no le escuché. Okay, dígame por lo menos tres actividades que odien hacer, incluyendo las que acabamos de ver. Ah. <laughs> Doblar ropa, ¿cómo se dice en inglés? No sé Doblar ropa o oh, prepare. prepare the clothes. Pre prepare the clothes. Yeah. yeah. I hate. <ríe> <ríe> o clothes ordenar la ropa. The order. Ajá, okay. O puede ser make the, made the, the made clothes también, hacer la ropa, okay. ordenar la ropa. Yeah <laughs> it's boring to you yeah. <laughs> what other activity you hate you lillian you hate to do I hate uh wake up early <laughs> ah wake up early is too yes 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 it's terrible it's um... terrible for me yes and <laughs> <laughs> okay now i i um i hate to do in my case i hate to do iron and i hate to <laughs> let me see i hate to do let me see sleep maybe sleep later yes because it's important go to okay. go to bed early it's very important okay. and, and sometimes it's difficult to me and i sleep uh, later very later sometimes yeah now okay Ese material estudienlo, miren, está bien bonito. Y ahí lo van a ver ahí en, su, en, su, en el WhatsApp. Ahí está ya la información extra. Si pueden, imprímalo. Y ténganlo ahí en su casita para que vean todas las actividades que usted puede hacer. Now continue yeah. with, the, yeah. with our presentation. Ok. They did different things last weekend. Write sentences about them. They did different things last weekend. Write sentences about them. Dice que hay eh, cosas diferentes o, la, o vamos a, a ver lo que ellos hicieron de diferente, las cosas diferentes que hicieron la semana pasada o el fin de semana pasado, last weekend. Escriba las oraciones acerca de ellos. She's Carol. Teacher, no, se okay. ve eso, it's the ah, okay. same. Okay. It's the same. It's the same. Okay. There is no yes. problem. Now? Yes. Are oh, is still loving? No. No, they different things last yes. week? Yes. yes, yes, yes. Okay. Yes. They did different things last weekend. write sentences about them. vamos a ver lo que ellos hicieron el pasado fin de semana, el fin de semana anterior. she's carol and he's max. okay. here we have some verbs. the first one is study. the second is clean. another is play. next is cook. another is listen. And the last is walk. Walk. All of them are verbs. Todos son verbos. Eso del inicio. Now, write sentences about them. For example, here in number one, we have an example. Study. Last weekend, Carol studied her book. Last weekend, Carol studied her book. Dice que el fin de semana pasado Carol ¿qué hizo? Estuvo leyendo un libro. Estudió su libro. Sí, sí, sí. Ah, estudió el su book. libro. Yes. Uh -huh. Aquí vamos a utilizar los verbos en pasado. También les envié un material que es sobre los verbos, no sé si en las clases anteriores que ustedes tuvieron con otra persona les, ¿Les vieron eso lo de los verbos? ¿Cuándo cambia, cuando son irregulares y cuando son regulares? No. Recuerdo. ¿Hola? Sí, pero no recuerdo mucho. <laughs> ah, ok. Ahí, ese, ese material que les mandé, ya lo vamos a revisar acá. Pero ahí van los verbos regulares y los irregulares. Acá vamos a utilizar los verbos en pasado. En el simple past, el presente simple. Ya. Yeah. Study es el verbo en presente. Study. That means estudiar. Now, aquí utilizamos el verbo en pasado. Studied. Ella estudió. Carol estudió su libro. Para hacer la oración, como se trata del fin de semana pasado, vamos a utilizar los verbos en pasado. This is clean clean the kitchen. Can you tell me one one sentence using the verb in past? Clean the kitchen. Who clean clean the kitchen? Carol or Carol. Max? Carol. Carol. No, Carol. 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 Let Carol. me see clean the kitchen here. Yes. And then can you tell me one sentence about her? Carol, carol last weekend last weekend last weekend carol cleaned carol the carol. kitchen clean the clean the kitchen the kitchen by a verbo in past in simple past here and here in the first sentence study is the verb in past any study is in present in number two clean is the verb in present and cleaned is the verb in past now what about number three who played wolf last weekend max max max, max. 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 okay can you tell me one sentence about Max. Last weekend. Last weekend. weekend Max, Max played golf. golf. Max golf. played golf. Excellent. play is a verb in present or past. Present or past. Present. 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 Pleasant. Pleasant. In present. In played is the verb in past. Now, who was cooking? Last weekend? Max? Max. 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 The last weekend? Max. What? Cooked. 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 Okay. Here, cook is the verb regular and in present, and cooked is the verb in past cooked now who was listening to music last weekend Carol listen to music Carol Carol let me see here yes sentence last, last weekend, weekend. The last weekend Carol Carol listen 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 music to music listen to music Listen is in present and listened is in past. in past. The last one. Who was walking last weekend? Max. Max. Max, Max walking here, right? And then the sentence is last weekend, last weekend. Max. Max. Walked. 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 Walk. Walk. Ok, walked, y in present, and walked, is sin Aquí le vamos a agregar near, near her house, cerca de su casa. Ok, para que tenga un complemento, un complemento. Ok, walk. Last weekend Max walked near, he, near, near his house because we are talking about about his near his house cerca de su casa. Now, como ya completamos este ejercicio, vamos a les quiero mostrar la parte de los verbos que les envié because it's very important. Very, very important. Let me see. Lo están viendo, ¿verdad? Lista de verbos irregulares. Yeah. Okay. Here we have infinitive, simple, simple past, past participle in Spanish. Acá. Les recomiendo que se aprendan los que van en presente y los que van en pasado. Y después vamos a ir viendo, a medida que ustedes vayan avanzando en el curso, vamos a ir viendo los otros puntos. Vamos a trabajar con los participios pasados, va a ser en otro, en, en el siguiente curso. ¿Ya? Pero por el momento, usted se va a aprender en los infinitivos, que es el, el presente, y el pasado. ¿Ya? Present and past. And the meaning, of course. The meaning. ¿Qué significa? Right? Okay. Now, what is the difference with irregular and regular verbs? The difference is, los verbos, así se lo voy a decir en español mejor, los verbos irregulares son los que cambian completamente. Así como este. Miren, arise. Es en presente. En arroz y sin paz. Arroz y sin paz. Aquí cambia, miren, la I por la O. Arroz. The second one. Awake en a Awake en a With verb to be. Be, am, um, are, and is. The past is was and where Yeah, was and were. Entonces, estos son los que cambian completamente, pero hay algunos, son como cuatro, que se mantienen. Esos no cambian. For example, we have a cut. Cut, it means cortar. Is the same in present and in past two. Miren, en todo, el ver ese verbo cut, que es cortar, en todos se mantiene. Igual que el verbo put. Put es poner o colocar. Ese verbo también no cambia. It's the same. Ahí lo van a ver ustedes, se los he enviado porque estos les va a servir siempre ya con nosotros cursos que ustedes tengan. Imprímalos y téngalos ahí o ándelos en su cartera y si ve el bulleño o tiene tiempo, saque su lista de verbos y ahí se los va a ir aprendiendo. O en su trabajo, después de almuerzo, si tienen un ratito de tiempo, unos cinco minutos que le sobren, usted se va a aprender unos dos verbos diarios. Y así lo va a dominar. ¿Por qué? Con los verbos no o sea, se van a, se lo tienen que aprender de memoria. Aquí no hay otra opción que aprendérselo de memoria. Cómo es uh, en el presente y cómo es en pasado. ¿Ya? No cambia. Entonces, los irregulares son los que cambian con algunas excepciones que aquí las van a ver. Ok, vamos con igual este, miren, cos, cost, cut. Vamos a ver el otro, cast. It means arrojar, is the same, cast. Now, esos son los verbos irregulares que son los que cambian por completo, con algunas excepciones que son de las que hemos visto. Now, están los verbos regulares... Que esos se escriben igual. En, vaya acá, miren, está la base form, que es el presente. Se escriben igual, pero con la diferencia que en el pasado simple, le vamos a agregar ed. Ed. Aquí está, miren, lo voy a escribir así, accept Solo le agrega, en, si va a hablar del pasado, accepted. Ed. Le agrega ed. Count, counted. Date, date. In, ended. And, ended. Aquí, este, este me gusta porque aquí le dice en cuál, en cuál pronunciación va a ir. Miren. Aquí, es este, started with ID sound. With ID sound. Todos estos con, van con el, con el ID sound. Miren. Por ejemplo, want es querer o desear. Want. Wanted y sin paz, wanted, ¿ya? Yeah? With ID sounds. We have, en, el, en, el, en los verbos regulares tenemos tres pronunciaciones. La primera es ID sounds que termina en tied, needed, planted, pointed, repeated. Y tenemos la segunda opción que termina en T, la letra T. Siempre le, le va a agregar ED lo que es diferente acá es la pronunciación. algunos verbos los va a pronunciar con id al final. otros con t al final. la, la exc. Like example. ask. Asked, t, with ask. with the sound. Ask. T, t. ask. ask. cooked. 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 Dance, danced. 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 dress. Dressed, dressed with T at the end. And we have another this sound like this. Arrived, long arrived, do, 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 do Belong, belonged, 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 Change, be Change. 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 Ok. Con la D van a terminar. A todos le va a agregar ED a los verbos. Con la diferencia que la pronunciación es diferente. Y aquí tienen todos los verbos que van con esa pronunciación. Miren, con ese sonido. Entonces ahí solamente que usted ponga de su parte cuando tenga tiempecito y los Al menos los que, los que más usa. Por ejemplo, el verbo ver, hacer, querer, gustar, todo lo que usted sienta que son necesarios para que pueda armar oraciones. Por eso les envié este material, que ya lo tienen ahí en su grupo de WhatsApp. Entonces, sí. eso les va a servir mucho. Ya van a ver que les va a servir mucho. Okay. Y lo Gracias, imprimen y lo doctor. van a tener ahí. Ok, you're welcome. Now, continue with, with our presentation. Let me see. Ok. Here we have this exercise. It's, it's finished. Now, please pay attention to the conversation. I didn't study. What is the meaning of I didn't study? I didn't study. Mm. Yo, no Yo, no Yo no estudié. Yo no estudié. No estudié. Ya vamos a ver la parte del did. I need. To pay attention to their, this conversation. Le voy a poner el audio y lo leen al, al mismo tiempo, así como siempre. Y luego les voy a explicar cómo funciona lo del DID. Now. Let me see, I didn't study. Unit 4: -2. Conversation. I didn't study. Listen and practice. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday I exercised in the morning. Then my roommate and I cleaned, did laundry, and shopped. And then I visited my parents. So, what did you do on Sunday? i studied for the test all day oh no do we have a test today i didn't study i just watched television all weekend okay i need two volunteers to read these informations one girl and one boy mind me? okay yeah. okay please michael and jennifer okay start please hi, anita. Do you have a good weekend? Hey, well, i have busy weekend and i feel a little tired today. really? why? well, on saturday i exerc I exercise in the morning, then my roommate and i cleaned the laundry and shopped and ten a than my parents so what did you what did you do on Sunday I studied I studied for the test all day oh no do we have a test today I didn't study study just watching television all weekend Okay, thanks a lot. Now, Michael said, "Hi, Jennifer, did you have a good weekend?" Well, I had a busy weekend, and I feel a little tired today. Really? Why? Well, on Saturday, I exercised in the morning. then my roommate and I cleaned, did laundry and chopped, and then I visited my parents. so... What did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh no. Do we have a test today? I didn't study. I just watched television all weekend. What happened? ¿Qué pasó aquí? ¿De qué están hablando? Can you tell me? ¿De qué están hablando ellos? Él no se preparó para el examen, verdad? Ni se acordaba que iba a tener examen y no estudió por estar viendo televisión todo el fin de semana. ¿Y ¡Magic! It's terrible. It's terrible. Now, did you have any questions for this vocabulary? What is the meaning of feel? Oh, okay. I, feel... Okay, I feel a little tired. Que me siento un poco cansada. Me siento un poco cansada. What is the meaning of roommate? Eh, roommate? La compañera de cuarto. Compañero de cuarto. Cleaned? Eh, limpiando. Limpió. Limpió. Limpió because it's in past. Did the laundry? Llegó. La en chopped eso compró, compras, compró, compras. compró <laughs> visited, eh, visitó, visitó a sus visitó padres es su, yeah a sus padres, padres. Yeah. Uh -huh. a sus padres. I visited my parents yeah now let me see what is the meaning of test el, el examen examen excelente. now Do you have any questions about this conversation? No. 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 Okay. It's clear. It's clear. Excellent. Now, here we have a pronunciation, simple past and the endings. Vaya, acá, solo vamos a llegar hasta acá. Dice, listen and practice, notice the pronunciation of ed. By a here we have a t, the verb at the end t. Here d, d, and here tid, t tid. Like for example, work, worked. Can you repeat repeat after worked. me? Work, 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 With worked. D at the end, worked, worked, what Watched, excellent. Washed, 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 cleaned, 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 with the elfin. Now cleaned. stayed, 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 Stay the stayed. 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 stayed, Now invited. 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 With ID. Invited. Vis visited, visited, vis visited. 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 Ok. Vaya, de esas son la, los sounds que estábamos viendo en la lámina anterior, ¿verdad? Que ahí vamos a aprendernos en cuál columna vamos a poner los verbos. Vamos a aprendernos eh, en cuál es la, la, el correcto sonido que va a llevar cada verbo. Eso lo tienen ya ahí en, los, en lo que les mandé el material extra de los verbos. Ok. Now, eh, do you like homework? Do you like homework? Yes or no. ¿Le gustan yes. las tareas? Yes. <risa> <risa> Por ser fin de semana. A mí no, no me gusta mucho dejarles tareas porque ustedes tienen el fin de semana ocupado. Pero vamos a hacer solamente, les voy a pedir cinco oraciones a cada uno. La van a hacer parecida a este, miren. Van a poner el verbo primero y luego me van a hacer la oración, así como este. Pueden ver los verbos. There is no problem. En la lista que les mandé. Ahí escoja qué verbo va a utilizar y haga una oración. Puede poner, en vez de last week, podría poner yesterday. O last night. Yesterday que fue ayer. Puede utilizar last night, anoche. ¿Qué otra cosa del pasado? El domingo. On Sunday. El domingo. El lunes. On Monday. Y hacer la oración, no solamente last week. Aquí lo hicimos así porque era el ejemplo. Right? Okay. Pero right. pueden hacerlo utilizando el pasado o en la mañana, por ejemplo, in the morning, in the morning, en la mañana, digamos, yo fui a trabajar. ¿Cómo puedo decir? In the morning, or this in morning, morning I, went I went to work. In the morning I went to work. En la mañana, o this morning también, esta mañana yo fui a trabajar. ¿Ya? ¿Yeah? Yeah. Así lo pueden hacer. La idea es que utilicen el verbo en presente y el verbo en pasado. Be careful when the verbs change. Tengan cuidado cuando mm -hmm. el verbo cambia. En este caso, a todos les agregamos ed. Pero recuerden que también tenemos los verbos irregulares que son los que cambian. Si ve que ese es el caso, igual, lo pone acá en presente y el verbo ya en pasado aquí con el respectivo cambio, si son, es un verbo irregular. Por ejemplo, see en so, see, ver, so, vi, lo vi, I see you, I see you, te veo, I saw you, te vi. I saw you in this morning at the mall. I saw, saw you in the morning with your family. Yo lo vi en la mañana con su familia. I saw you this afternoon, te vi esta tarde, ya, yeah? I saw you. Y si le digo I, I, oh, I, I walked. I walked with you this morning. Yo caminé contigo esta mañana. ¿Ya? Y esos son los que sí. cambian. O traten de utilizar diferentes. Podrían hacer tres con el ID, que son con los regulares, y dos con los verbos irregulares. O como usted quiera, pero hágamelo mezclado. No solamente con regulares ni con irregulares, sino que mezclados. ¿Yes? ¿Sí? Yes, teacher. Only five. Yes, teacher. Only five. Yes. yes. And we will continue next next Monday. Right? Right, teacher. Okay. Si las hacen y quieren que se lo revise, me los mandan a, a sí personal o al grupo de WhatsApp como ustedes se sientan cómodos. Si quieren que lo revise. Si no, pues lo vemos el lunes en clase. Ok. okay. okay. And and please eh, sh, eh check your information that I send you revisen el material extra que son dos los que les he enviado que están muy bonitos y muy importantes yeah okay. and yeah. then thanks for coming and have a nice night sorry for being and... late teacher ah there is no problem I had a se lot había of perdido ah, okay. oh, my computer was in trouble Ah. restart the system around ah. one hour at least But I was trying no to problem. connect around one hour ago Ah, okay. It was impossible to be on time. Ah, I Anderson, there is no problem. Thank you. Okay, please remember that today is the last the last day to send the, your exercises on the platform. Ahora hasta la medianoche tienen para mandar la sección 3 okay. ¿Ya? Así es que si no lo han terminado, terminenlo y lo envían para que queda ya finalizado y ya lunes empezamos con, con continuamos con el tema right Ok, bye. have a nice night bye. thanks nice, for coming nice. Nice, nice, okay bye bye. Bye, bye. bye bye have a nice weekend nice weekend bye.